Señor, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias, sí. Perdón. Ok. Saludarlo esta noche. Gracias. Estreno. Gracias, sí. ¿Cuál es su personaje? Le apodan El Griego, es fotoperiodista de Nota Roja y va a acompañar a Casasola, Aarón Díaz, a recorrer estos momentos escalofriantes, estremecedores, que son los homicidios que se van presentando a lo largo de la historia. Oiga, señor, ¿cómo ha estado? Tiene un ratito que no lo habíamos visto. ¿Cómo ha estado? Porque, bueno, también es un hombre de teatro. ¿En qué está trabajando ahora aparte de eso? Gracias. No he hecho teatro. El año pasado cerré con una breve temporada El Espíritu Burlón. No he tocado otra vez un teatro. Desde entonces he estado presentando audiciones y pruebas y llamados, me he estado presentando en llamados a otros trabajos. Claro. Y ha transcurrido así, de manera que no ha sido posible levantar un nuevo proyecto teatral. ¿De salud cómo ha estado, señor? ¿Se está cuidando un poquito más? Sí, gracias, sí. Ha sido muy efectiva la serie de cuidados y han dado resultado, me siento mucho mejor, muchas gracias. ¿Qué tipo de cuidados tiene usted con su salud? Pues empatan muy bien con lo que nos indicaron observar durante la pandemia, ejercicio regular, ejercicio completo, vaya, que regular en cuanto a que sí sea constante y que sea completo, cardiovascular, en fin, flexibilidad, dormir bien. Dormir a buena hora y comer a las horas, ¿no? Como en la pandemia tuvimos esa oportunidad porque no estábamos trabajando, entonces pude recuperar un ritmo mucho más natural o saludable de comidas y de descansos y de estudio y de ejercicio. Entonces, pues vengo cargado, ¿no? Qué bueno. Señor, ajá. ¿Cómo está? Bueno, sus hermanos, también sabemos que hay un proyecto que el público quiere seguir viendo, que era esta obra que hacían ustedes tres, que en algún momento la hicieron con su papá, pero sí. Bueno, su papá ya un poco retirado de eso, pero ¿cómo están sus hermanos, señor? Están bien, sí, fue El Último Preso, una sí, obra de teatro, preso, claro. Nos divertimos mucho, muy divertido estuvo, y están bien, él vive en fuera de la Ciudad de México, está retirado, pero sigue muy activo, es un hombre muy inquieto, juega ajedrez a distancia con mis hermanos, con varios jugadores, no al mismo tiempo, pero vaya por turnos, sigue con atención pues la política nacional, la cultura, en fin, es un hombre muy enterado, muy, muy vigoroso y... espero verlo pronto. Y mis hermanos, bien, están recién terminando trabajos. Mi hermano Bruno en el Ajusco tuvo llamados para una serie, me parece. Y Demián estuvo... le falta terminar unos trabajos pendientes para algo en Albuquerque. Sí. Sí, creo que sí. Y otras cosas que estuvo haciendo también, pero no me acuerdo bien cómo se llamaron. Casi no hablamos de los títulos de los trabajos y luego ya hasta que los veo estrenados, ¿no? Lo veo bien, lo veo muy bien, está muy bien. Un poco más estable emocionalmente. Pues mira, la verdad es que le tengo una admiración porque es mi héroe. Lo percibo como un hombre muy, muy centrado, con una fuerte personalidad, un carácter muy templado. Es muy sabio él y sabe resolver, así lo considero, seguramente que cada vez mejor porque pues no fue nada fácil, pero yo lo veo muy bien y me da mucho gusto y también con mi madre, todo bien, gracias, sí. Sí. Qué bueno también de su mamá, señor, y qué padre que sea una familia tan unida. Sí, gracias. Porque bueno, al final, aunque los tres tienen su ramo, sus actividades, pues sí. Son hermanos que se reúnen poco, pero cuando se reúnen sabemos que son una familia sí. Que siempre está junta, ¿no, señor? Sí, mi hermano es un amor, cuando existe la oportunidad nos manda canciones, o sí, toca la guitarra, el piano, no sé, arma siempre algo para que estemos estimulados, motivados y conectados.
Mi mamá canta todavía, pero, es decir, ella cantó muchos años de su vida y todavía le gusta cantar, entonces también eso lo compartimos. Si no estamos físicamente, por lo menos aprovechar la tecnología para estar de alguna manera, ¿no? Pero sí, tiene razón, cuando nos vemos por fin, es una emoción, una experiencia muy fuerte por el cariño que nos tenemos. Sí. Mucho éxito, señor. Gracias. Gracias. A usted. Gracias. Mucho.